Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a Inazuma Eleven 3 Rayo Celeste. Bienvenido, bienvenido, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta grandísima serie, chicos. Bueno, chicos, después de haber ganado el primer partido de clasificación, que eran contra los australianos, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de los australianos, tenemos que ir a buscar a Austin, que se va después de los entrenamientos y de habernos enterado que Qatar va a ser nuestro próximo rival. Pues bueno, Austin cogió, se largó y nosotros vamos detrás de él. Así que vamos allá. ¿A dónde quieres ir? Pues al mapa, a la caravana. Podemos ir a la caravana, pero no. Hay que seguir a Austin. El tema está de seguir a Austin. Creo que es en el barrio de las tiendas. Creo. No estoy seguro, ¿vale? Vale, no es en el barrio de las tiendas. A lo mejor tenemos que ir a otro lado. Caravana. Salgamos. Bueno. Debería haber ido al mapa, ¿vale? Eso es lo primero. No me acuerdo exactamente a dónde tengo que ir. Eso es lo primero. Ya me lo han puesto para aquí. Big Gates Sur. Vale, pues tenemos que ir al mapa. Al sur. Casa de Hobbs. Bueno, mira, es que no me lo ponen difícil. Es que me han puesto Casa de Hobbs. Austin Hobbs, ¿no? Sí, aquí está. ¡Oye, Mar! ¡Mira! ¡Ja! ¡Vamos, chaval! No tengas miedo, solo quiero ser tu amigo, jeje. ¡Ah! ¡Socorro! Vaya, hoy en día hay matones por todas partes. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué narices estáis mirando? Es él. Jefe, ¿no te suena ese de ahí, del pañuelo de la cabeza? Tuvimos una bronca con él en el barrio de las tiendas el otro día. ¿Tú eres el que se estaba metiendo con el pobre Austin? Así que es él. ¿Cómo pudiste perder antes este retaco? ¿Es que te quieres hacernos quedar mal? No, jefe. Para ya, ¿qué estás haciendo? Déjalo en paz, matón de 3¼. Esto no es asunto tuyo, chavales. Hora de repartir leña. Vale, pero repartamos leña, ¿no? Nos toca la pachanga. Así que vamos allá, chicos. Empecemos. Lo malo que creo que me han cambiado los jugadores. Y entonces tengo todo hecho una pena. Entonces no sé si voy a poder ganar personalmente. Pero bueno, vamos a intentar tirar. Tengo que cambiar la alineación. Fundamentalmente. ¡Gol de Jack! El defensa, el muro de defensor. Perfecto. ¿Quién me lo iba a decir que iba a ganar Jack? Pero bueno, ganamos. Perfecto. Let's go. Pero bueno, debería cambiar por lo menos la cosa. Regate topo. Qué guay, ¿no? No os cortéis. Esto se está poniendo interesante. ¿Qué hacemos, Mar? No deberíamos meternos en líos. Dentro de poco tenemos un partido importante. Ya basta, Félix. Archer. ¿Cómo? ¿Que os conocéis? ¿De qué vais? ¿Acaso habéis olvidado el código de la banda? No, jefe. Bueno, es decir, nosotros... Un momento. Tú ya no eres el jefe de esta banda. No puede darnos órdenes. Así que ahora tú eres el mandamás, ¿verdad, Félix? ¿Qué le ha pasado a Justin? ¿Justin? ¿Ese enano? Estaba harto de verlo lloriquear, así que le di un sopapo y le mandé a tomar viento. Ja, das pena, solo lleva 5 minutos en el puesto y ya te crees el rey del mambo. Di lo que quieras, Archer. Ya no te tenemos que por qué aguantar tus aires de grandeza. No eres nadie, a por él, chicos. ¡Eres mío! ¡Cuidado! Yo que tú no haría eso. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Ah, menudo atajo de inútiles. Siempre tengo que encargarme yo de todo, aunque voy a disfrutar como un enano. Basta, Archer. Es demasiado importante para nuestro equipo. No permitiré que le hagas daño. Pégame a mí en su lugar. Mar. Y lo mismo te digo a ti, Archer. Si quieres pegarle a alguien, pégame a mí.
Va, no merece la pena. Estoy harto de perder el tiempo con vosotros. Pero esto ha terminado. Archer, nos volveremos a ver. ¿Están yendo en una bici? Siento que hayáis tenido que presenciar esto. ¿Cómo? ¿Pero en qué demonios estáis pensando? No teníamos elección, jefe. Si alguien le planta cara a Feli, le da una buena paliza. Es un maldito tirano. Sabemos que esto no está bien, jefe. Pero no podemos hacerle frente a solos. Archer, ayúdanos, por favor. Vuelve con nosotros. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Tendréis que resolver esto por vuestra cuenta. Supongo que no nos queda otra. Lo entendemos, jefe. Estamos demasiado ocupados con el fútbol y no nos necesitas. No hay más que hablar. Vamos, gente. Ojalá pudiera ayudarlos. ¿Qué ocurre, Archer? No pasa nada, Mar. Todo esto pertenece a mi pasado. Olvídalo. Muy bien, prometo no volver a hablar de ese tema. Bueno, me marcho. Hasta luego. Supongo que no está bien husmear en los asuntos de los demás. Y tal vez también deberíamos dejar tranquila a Austin. Mar, el caso de Austin es diferente. Lo que ocurre está afectando a todo el equipo. Si uno de nuestros compañeros tiene problemas, debemos ayudarlo como sea. Creo que fuiste tú quien nos enseñó eso. Axel. Gracias por ayudarnos. Vosotros sois el Inazuma Japón, ¿verdad? Entonces debéis conocer a Austin. Sí, por supuesto, sois amigos suyos. ¿Lo habéis visto? Hemos oído que podríamos encontrarlo por aquí. Que si somos amigos suyos, para nada, nunca podríamos ser amigos de alguien como él. Pero si lo andáis buscando, es probable que esté en casa, Hoss. Está un poco más adelante, no tiene pérdida. Si eso era todo lo que queríais, nos vamos, tenemos mejores cosas que hacer. ¿Cómo? Ah, vale, gracias y adiós. Vaya, no parecía muy agradecido, ¿verdad? Bueno, dirijamos a casa Hoss. Vale, perfecto. A casa Hoss, chicos, directo. Podía haber objetos, pero bueno. Cojamos. Mapa de Osaka. Vale, nada, volver. Que me he pasado de la línea. Esta es casa Host. Ponía Host y no lo ha leído. Perfecto. Maravilloso. Fantástico. Bienvenidos, vamos, adelante. Uy, hola chicos. Austin, ¿qué es todo esto? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Sois amigos de Austin? Muchas gracias por venir. Pasad, cof, cof. Mamá, el médico dijo que debes guardar reposo. Tranquila, puedo encargarme del restaurante. ¿Encargarte del restaurante? ¿Cómo? ¿Austin? ¿Estás llevando el restaurante tú solo? Me temo que sí. El pobrecito se ha estado ocupando de todo. Las compras, la contabilidad, la limpieza... Mi madre siempre ha tenido una salud delicada, pero últimamente ha empeorado mucho. Por eso decidí hacerme cargo del restaurante hasta que se pusiera mejor. Así que después de entrenar todo el día, venías aquí a encargarte del restaurante. Austin, eres increíble. Oye, Austin. Sí. ¿Por qué no nos dijiste nada de esto? Yo, pues... Bueno, da igual. Voy a echarte una mano. ¿Qué? Yo también. El trato del cliente es mi especialidad. Yo me encargo de los que vayan entrando... Hey, ¿lo decís en serio? Esto es un pedido. Yo lo llevo. Vuelvo enseguida. Esto, ¿a dónde tengo que llevarlo? Vamos, Mar. Piensa un poco antes de actuar. La dirección va pegada en el paquete. Bueno, al paquete. Vaya, así que esto va a esa enorme tienda de artículos deportivos, la que queda al final de la calle principal del barrio de tiendas. Está un poco lejos, pero una carrerita hasta allí me servirá para entrenar.
Cómo no, siempre pensando en entrenar. Jiji, tus amigos son de lo que no hay, ¿verdad, tesoro? Chicos, estoy muy agradecido. Vale, nos vamos. Mapa, al barrio de las tiendas creo que hay que ir. Vale. O por lo menos eso nos dijeron. Eso nos han dicho. Así que, let's go, let's go, let's go. Puede que me salga algún partido por medio, así que no lo descarto. Porque aquí salen partidos random, queriéndonos desafiar para mejorar el equipo. Así que debería ordenar el equipo, ¿vale? El de las pachangas. Pero bueno, como veis, me cuesta tiempo. Ya lo ordenaré en algún momento. Mientras Jack, el delantero sobre todo, mete un gol. Vale, perfecto. Vamos a empezar. Para Darren, que es portero que nunca va a jugar de jugador. Bueno, sí juega de jugador, pero poco. Vale, directo. Testarazo. A tope. ¡Pum! Y espero no fallar. Creo que será gol, pero... ¡Gol! ¿Gol o palo? Gol, 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 gol. Ahí está, chicos. ¡Qué cabezón! ¡Qué cabezazo, chicos! Legendario Jack, el muro. El Inazuma Japón. Lo que pasa es que, si os fijáis, ahora ya no me dan tanta experiencia como antes. Ya no subo tanto tan rápidamente de nivel. Así que realmente uno hace pensar... ¡Ah, mira! Hay que hablar con este. Este es uno de los veteranos del Inazuma Eleven, legendario. Por fin, estaba muriendo de hambre. Pero merece la pena, es el mejor restaurante de la ciudad. Hola, señor Buller. ¿Entonces este pedido es para usted? Vaya, que me asmen. Si es Mar Evan, ¿ahora eres repartidor? Bueno, verá... así que la dueña de la casa Hoss no se encuentra bien, ¿verdad? Hace tiempo que no veo a Austin jugando al fútbol con los demás chicos. Ahora lo entiendo. ¿Lo has visto jugando al fútbol con los otros chicos? ¿Quiénes serían? Ahora que lo pienso, nunca he preguntado en qué equipo estaba antes de unirse a nuestro. Tampoco he visto a ningún compañero suyo animándolo. ¿Qué si somos amigos suyos? Para nada, nunca podríamos ser amigos de alguien como él. Vaya, mira, es Hillman. ¿Qué estará haciendo con Archer? Esos dos pasan más tiempo en el descampado que los niños de la zona. No sé qué demonios hacen allí, pero están muy cerca, así que si quieres ir a echar un vistazo... ¿Qué estarán tramando? Bien, vamos a buscarlos. Quiero ver qué se traen entre manos. Realmente, aquí en el juego, ya no en el anime que también da la sensación, pero en el juego da la sensación que Mar se mete en todos los fregados, él solito, sin que se lo diga. Pero bueno, vamos a ver el fútbol, que por cierto, se me olvidó mirar el primero, el del otro día que acabamos justamente... Y vamos a leerlo. Me preocupa Austin, siempre dice que se va temprano a casa de Celia. Ha visto entrar más de una vez al restaurante en casa Hobbs. ¿Por qué no nos acercamos a comprobar si le va todo bien? Ah, con que Austin estaba ayudando a su madre. ¡Buen chaval! ¿Acaso estarán planeando algo juntos? El entrenador Hillman fue quien nos presentó a Archer, pero ¿de qué se conocerán ellos dos? Es todo un misterio. Interesante. Pues nada, uno había que haberlo leído antes y otro, pues, había que haberlo leído. Punto. Había que leerlo ya. Así que el FootBlog siempre estando actualizado. O supuestamente actualizado. Así que sigamos. No os digo nada y os digo todo. Vaya, me pillé una pachanga. Viene bien para entrenar, chicos. Sobre todo para subir unos cuantos niveles. Vamos allá, pachanguita. Empezamos. Jack, toma, para ti. Para Seabed Frost, Sabies para Darren. Cogerá el balón Darren. Darren coge el balón. Va a chutar. ¿Valdrá de delantero? ¿O no? No lo sé. Pero bueno, se supone que tiene que tener un tiro fuerte. Y marca gol Darren. Gol, gol, gol de Darren Lachan. Que no me salen bien los nombres a veces, ¿vale? Soy así.
Vale, no está mal. Pero bueno, como os he dicho, no, prácticamente no subimos de nivel por ningún lado. Que no merece la pena echar las pachangas con estos jugadores ya a estos niveles. Pero bueno, pues por lo menos vamos echándola. Y además hay nuevos equipos. Hijos del Sol Naciente. Perfecto. Darren, para Jack. Vamos a disparar. A ver si tenemos suerte y marca gol Jack. Que lo bueno es que me están marcando los goles los defensas, ¿vale? Todo hay que decirlo. Así que no estoy haciendo un buen entrenamiento, que digamos. Let's go. Vamos a ver. ¿Por aquí hay algo? Sí, un cofre. A ver, en estos hay calles que se cierran, pero puedes encontrar cositas, ¿vale? Vamos por aquí, por acá. Mira, otro cofre. Me alegro que hayas encontrado a Diren, Ismaelito. Yo ahora imagino que le encontraré cuando acabe esta zona. Pasamos para Darren, Darren para Jack. Ya la mete. Chuta. Chuta Darren. Y a ver si marcamos. Gol, gol, gol. Hemos ganado. Perfecto. Poco a poco vamos subiendo de nivel. Ahora ya en la siguiente fase iré cambiando un poco a los jugadores. Pero por ahora, vamos a ver. Que nos cuenten lo que nos dicen. Hablemos. Hola. Perdone, ¿no habrá visto por aquí al señor Hillman, el dueño del restaurante Rai Rai, verdad? Al señor Hillman, por supuesto que lo he visto, chaval. ¿Dónde? Ayer mismo estaba aquí con otro chico más o menos de tu edad. Sin embargo, hoy no los he visto por ningún sitio. Bueno, da igual. Muchas gracias, señor. Parece que se nos han escapado. Tenemos que entregar otros pedidos. Tal vez sería mejor hablar con Archerand mañana. Pues nada, hasta luego. Estos llegan tarde. ¿Se encuentra bien, entrenador? ¿Qué le ocurre? ¿Es que estás enfermo? No es nada, chico. Venga, vamos a entrenar. Entrenador, ¿por qué me estás ayudando en su tiempo libre? Sabe que soy una cosa perdida. ¿Por qué me recuerdas a mí mismo? ¿Cómo? ¿Me estás tomando el pelo, verdad? No, no lo digo muy en serio. Me di cuenta la primera vez que te vi. Archer, tus días como jefe de esta banda están contados. Ah, ¿por qué no cierras el pico y me dejas en paz? Te crees muy duro, ¿verdad? Voy a darte una buena lección. Ahí va, va. Supongo que por eso te llaman Archie, el coces, ¿verdad? Pero no serías tan valiente si no pudieras usar las piernas, ¿eh? Estás acabado, Archer. ¡Ay, maldita! Eso ha dolido. ¿Un balón de fútbol? ¿Quién me lo ha tirado? Ahí estabas. Creías que eras invencible, que nadie podía enseñarte nada, tal y como era yo. Usted, entrenador, usted también era... Pero entonces alguien me se molestó en enseñarme a jugar a fútbol y gracias a eso, a él soy el hombre que ves ahora. Creyó en mí cuando todos se habían dado por vencidos y yo pienso hacer lo mismo contigo. Entrenador. No hace falta... sí, mapa. No hace falta que me des una pista, Ismaelito. Si la necesito, te la pediré, ¿vale? Pero por ahora quiero seguir jugando como voy jugando a ver cómo me va la cosa, ¿vale? No te lo tomes a mal. Vamos a ver lo que nos cuenta Hots. Hots. Mar, has vuelto. Menos mal, nos damos un abasto. Échanos una mano, ¿vale?
Una parrillada mixta. Perdonen la tardanza. Hacía mucho que no te veía tan contento, tesoro. Supongo que es porque estás en el mismo equipo que tu ídolo Asher Blade, ¿eh? Interesante. Menos mal que hemos venido a ver qué le pasaba a Austin. No podría haber atendido tanta gente sin nuestra ayuda. Ya lo creo. Creo que empiezo a entender lo que te pasa a Austin. Pero aún no comprendo por qué no tira esa puerta cuando tiene la oportunidad. Eso es lo que más me intriga. Puedo volver a poner a Austin en el equipo si quieres hacerlo. Sí, ¿por qué no? O sea, ¿me había quitado a Austin yo? Posiblemente. Vamos allá, a ver. ¿Dónde tengo a Austin? Aquí. Vale, nada. Meto a Austin en el equipo. No le iba a dejar fuera. Al día siguiente... Todo el mundo entrenando. Perfecto. ¡Uf! ¡Puf! ¡Rayos! ¡No puedo más! ¡Me estoy asando! ¡Uf! ¡Yo también! ¡Tanto correr! ¡Uf! ¡Resulta muy duro! ¡Ah! Y el calorazo que hace tampoco ayuda. Tomad, he traído unas bebidas para todos. Jordan, el entrenamiento se ha acabado. Ya conoces el dicho, Xavier. El tiempo es oro. Vale, Archer, vamos a practicar pases un poco más. ¿Preparado? Sí. Por cierto, ayer estuviste con el entrenador Hillman, ¿verdad? He oído que últimamente paséis mucho tiempo juntos. ¿Qué habías estado haciendo? ¿Qué estabais haciendo? Archer, Archer. No tienes por qué preocuparte por mi Mar. Sí, Mar, no lo malgaste ni un segundo con ese tío. Vaya, Kale llegando metiendo caña. Lo que debería preocuparte es cómo alguien tan manta ha podido entrar en la selección. Eso sí que es un misterio. ¿Por qué tienes que decir siempre esas cosas, Kale? ¿Es que no ves que Archer se está esforzando al máximo? Ya, pero quizás no sea suficiente. Puede que su esfuerzo solo sirva para hacernos perder un partido cualquier día de estos. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Ya basta, calma a los dos. Mar, chicos. Son Tori y Su. A ver lo que quieren estas. ¿Cómo va el entrenamiento? ¿Ya estáis listo para enfrentaros a Qatar? Ya lo creo. Nos hemos centrado en mejorar nuestra fuerza y resistencia. Hemos estado corriendo como locos. Espero que estéis de guasa. ¿Es que no tenéis alguna estrategia más? ¿Por qué no tratéis de descubrir los puntos débiles de vuestros adversarios para después arrearles donde más le duela? Ajá, eso mismo estaba diciendo yo, aunque con algo más de sutileza, pero no consigo encontrar nada sobre ellos. ¿Y por qué no buscas a alguien que conozca a los cataríes y le preguntas? Ya sabes, alguien que haya jugado ya contra ellos o algo así. Kami, Kami, es una idea genial. Sí que lo es, para precisamente el diseño del mapa de contactos, ¿no? ¿El mapa de contactos? Claro, no me digas que no has oído hablar de él. Es el mejor sistema para encontrar buenos jugadores y reforzar al equipo. Los futbolistas se conocen entre sí, y si uno te se presenta a otro y este uno más, acabarás conociendo a todos. Para eso sirve el mapa de contactos. Te permite encontrar los mejores jugadores más rápidos que con el sistema fichar. Vale, con este sistema podrás ampliar tu círculo de amistades. Al abrir el candado que bloquea una ruta, un círculo de amistad se amplía. Vaya, si sabes de fútbol, Su. Ya ves, si alguna vez no entiendes algo, tú dímelo que yo te lo explico, como el fuera de juego, por ejemplo. Ja, 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 ja. ¿Tendrás morro? Si solo sabes arreglarla porque el entrenador Gilmar se la ha explicado hace 5 minutos.
¿Por qué no pruebas el mapa de contactos, Mar? Si das a alguien que conozca a la selección de Qatar, tráelo a la residencia para sacarle todo lo que sepa. Puedes acceder al mapa de contactos en la residencia o en la caravana de Zenzuma. Buena suerte, chicos. Vale, chicos, dejamos el capítulo por aquí. Tenemos que buscar a Diren, espero encontrarle. Cosas interesantes, hemos visto la parte de Austin, hemos visto un poco la parte de Archer, vamos conociendo a los personajes, a los nuevos personajes del equipo. Así que llego hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, si ha sido así, like, comentar, suscribir si no estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis, pasaros por mis redes sociales que molan, canti, dubi, y no me queda mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente capítulo, en el siguiente lo que sea, con más y mucho mejor. ¡Adiós!